Raúl. Tiene su tiempo. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos. Buenos días, buenos días. O tardes, donde quieran que nos escuchen, sean tardes, sean mañanas. Es un hermoso día y es un día muy importante para nosotros los cristianos, porque hoy es el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí, si no fuera por eso, lo que estuvieran haciendo ahorita fuera en vano. Aquí tengo un libro que tiene muchos nombres de la gente que viene aquí, de los que nos escriben por donde quiera que estén. Tenemos nombres de gente que está en otros países del mundo. Y todos necesitamos oración, porque pues ya ve que el enemigo a diario nos está atacando. Y si nos mandas información, les vamos a mandar un sticker. Y aquí simplemente dice que esta iglesia está orando por ustedes. Los nombres que están en este libro se oran varias veces diarias y varias veces por semana. Amén. Y siempre estamos en oración por la gente que está aquí y por los que están por venir. En este momento quiero orar por los nombres que están aquí y los que nos están viendo, donde quiera que nos estén viendo, y los que están presentes. Inclinemos el rostro, por favor. Dios Padre, todo por eso te damos las gracias por el amor que nos has tenido. Nos dice tu único Hijo para que pagara nuestros pecados. Y te damos las gracias. No hay cómo agradecerte todo lo bueno que has sido con nosotros durante todas nuestras vidas. Todos los nombres que están en este libro y los que están por llegar, te los pongo a tus pies, Padre. Tú sabes lo que necesitan en cada momento que lo necesitan. Y en el adecuado momento, tú vas a cumplir las bendiciones que necesitan ellos. Te damos las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Y simplemente que nos sigas guiando por todo. Te pedimos que todas las iglesias que están en este momento predicando, hablando de tu palabra, y los que no conocen a tu Hijo Jesús como su Salvador, para que lo conozcan. Los invitamos que nos sigan escuchando y nos sigan viendo donde quiera que nos estén viendo, y nos prepares a nosotros para recibirlos en el adecuado momento que tú nos los mandes. Aquí vamos a estar para recibirlos, y te damos las gracias por todo. Que toda la honra y toda la gloria sean tuyas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días en algunas partes, buenas tardes en otras partes, pero el día es de 24 horas. Y hoy todo el mundo cristiano celebra la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero quiero llevarlos un poquito más profundo. Yo creo que nosotros, los que confiamos, los que creemos en Él, debemos de celebrarlo a diario, a diario. Exaltar su nombre a diario, en cada momento, porque Él es tan bueno que si a usted le fallara 5 minutos el oxígeno, ya no estuviera con nosotros, o yo ya no estuviera con ustedes. Pero como no me falla ni un minuto ni un segundo, entonces, pues, aquí estamos. Y estamos felices y contentos con la firme intención de darle la honra y gloria a aquel que la merece. Y ese se llama Cristo Jesús. El que era Dios, estaba con Dios y decidió despojarse de toda su gloria, dejar su trono para venirse a ser humano como nosotros, un bebito, podríamos decir indefenso, pero Dios siempre lo cuidó. Su Hijo único. Y bueno, de eso vamos a estar hablando en este tema. Ya saben que este mes lo hemos titulado El Dios en quien yo creo es dueño de todo. Y vamos a enumerar algunas cosas antes de entrar en materia. Es dueño de la vida. Le pertenece, es de Él, nace de Él, nos la presta y aquí estamos. Gloria a Dios. El oxígeno nos lo da y nos lo purifica todos los días. Su corazón, ¿cuánto tiempo late? Desde que comenzó a latir a la fecha, sigue latiendo. Gracias a Dios por ello. La vista, el olfato, el oído, el tacto, su palabra, todo le pertenece. Por eso, el Dios en quien yo creo es dueño de todo. Y vamos a ver algunos detalles a la luz de la palabra, pero antes de entrar de lleno en la palabra, vamos a ir a Dios en oración. Les invito a que nos pongamos de pie, inclinemos el rostro y le demos la honra y la gloria mediante la oración a aquel que la merece.
Señor y Padre, estamos comenzando a hablar de tu palabra, estamos comenzando a alabar tu bendito nombre, pero lo queremos hacer tomados de tu mano, dirigidos por ti. Es por eso que pedimos que tu Santo Espíritu nos tome, se posesione de nosotros, nos dirija y con tu ayuda podamos hacer tu voluntad. Te pedimos una bendición especial para los que se están conectando o están conectados en la página principal de esta preciosa iglesia. Bendícelos, ayúdalos, que tú puedas ser visto a través de esa pantalla y que ellos te reciban a ti en su corazón. Bendice a los que nos han de ver en el Facebook, en el YouTube y a los que nos escucharán de alguna forma. Señor, solamente te suplicamos que tu palabra logre el objetivo para la cual ya la has mandado y confiamos en ello y confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las razones por las cuales tenemos que honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios es porque Él resucitó, venció la muerte. Y si Él venció la muerte, óigame, tenemos una esperanza que no tiene igual. Y lo digo como lo he dicho en otras ocasiones. Si esto no hubiera sucedido, el cristianismo sería de otra forma. Probablemente no tuviera validez y solamente la tuviera si el Señor hubiera decidido de otra forma redimirnos, ¿sí? De otra forma hacer las cosas. Pero como Él decidió hacerlas de esta forma, entonces nosotros le damos honra y gloria hoy y para siempre. Y fíjense lo que estoy diciendo, para siempre. ¿Por qué? Porque yo confío que así como Él resucitó de los muertos, así lo dijo el apóstol Pablo, así lo ratifico, así lo creo, así me traerá si yo descanso. Y si estoy vivo, me transformará. ¿Y qué? Juntos, los vivos y los que hayan descansado, porque para Dios la muerte no es muerte, es solamente un descanso, entonces juntos iremos a alabar al gran Dios Todopoderoso por la eternidad. Ese privilegio, ¿quién no lo da? Solo Él. Él lo ganó. Él lo tiene, Él tiene bajo su sola potestad el dominio de la muerte y lo hizo a través de la resurrección en su persona y de los que Él les concedió ya haber resucitado. Y entonces, óigame, qué bendita esperanza, qué mejor esperanza puedo tener que no sea que si yo descanso, Él me levante y si estoy vivo, Él me transforme y juntos tengamos vida eterna. Para eso vino nuestro Señor, para que en Él tengamos vida. Y bueno, este fin de semana se celebró la Pascua. Y quiero decirles que la Pascua tiene fundamento bíblico. Desde todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús lo menciona. Y vamos a ir a la palabra para que no sea yo el que se los diga, que sean ustedes que lo vean, que lo estudien, que lo vivan de viva voz de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más privilegio podíamos tener? Vamos a ir ahí al libro de San Mateo. San Mateo, comenzando en el capítulo 26. San Mateo 26, comenzamos en el versículo 1 hasta el 4. Ahí iniciamos nuestra temática de este día, para ver lo que el Señor Jesús estaba diciendo personalmente. Dice de la siguiente forma: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, recordemos, estaba acompañado de 12 discípulos, que eran los más allegados, pero había otros que lo seguían, que completaban un grupo bien nutrido, ¿ok? No nomás eran los 12, pero Él se dirigía directamente a los 12 porque ellos estaban directamente conectados con Él. No se le despegaban casi en ningún momento. Y bueno, ¿quieres ser un discípulo de Él? Haz lo mismo. Sigue la palabra, síguelo a Él, porque yo considero que gracias a Dios Él me ha hecho parte del discipulado y te ha hecho parte a ti. Solamente tú tienes que recibirlo. Y yo lo recibo con los brazos abiertos. Ok.
Entonces, como Jesús se lo está diciendo a sus discípulos, me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti. Y donde quiera que nos estés escuchando y viendo, te lo está diciendo a ti. Acéptalo, recíbelo. El versículo 2 dice lo que les dijo nuestro Señor Jesús a los discípulos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y fíjense lo que les estaba informando. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él mismo ya sabía que iba a ser crucificado. Le faltaban 2 días. ¿Cómo te sentirías tú si a 2 días ya tienes la sentencia? Ya sabes que te van, hasta ahí va a llegar tu vida. Como que suspira uno y da escalofrío, dice uno, ¿qué pasa, verdad? Sin embargo, nuestro Señor ya lo sabía. Entonces, ¿qué sucede? Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ahí fue el punto de reunión de la más alta, las más altas personalidades del cristianismo de aquel entonces. Y vean para qué se reunieron, el versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús, ¿y qué? Y matarlo. Óigame, el líder máximo, el Dios Todopoderoso, había venido a encontrarse con sus criaturas, y aquellos que se sabían la palabra de memoria, aquellos que deberían de ser los más respetuosos porque conocían la palabra, ¿qué es lo que estaban fraguando? Con engaños, matarlo. Y cuando escucho y siento eso, me da escalofrío. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nos ha permitido llegar a un espacio donde lo representamos. Por eso les estoy hablando y yo deseo representarlo bien. ¿Sí? En ningún momento con su ayuda deseo extraviarme y equivocarme y hacer barbaridades. Pero fíjense, ¿quién lo estaban haciendo? Los sacerdotes, o sea, los pastores de la cúpula cristiana o religiosa de aquel entonces, los fariseos, los que se sabían la Biblia de memoria, los escribas, los que la habían escrito, y los ancianos, los que debían de haber dado un buen consejo a los que venían atrás, los más jóvenes, para que no cometieran ciertos errores. O sea, todos estaban cometiendo el más grave error que se haya cometido en el mundo de aquel entonces y en nuestro mundo. Darle muerte, pero no tan solo darle muerte, con engaño, porque no podían matarlo con verdad, ¿sí? Porque la verdad es él. Y ante la verdad, ¿quién puede hacer algo? ¿Quién puede? Por eso ellos tuvieron que tomar el camino equivocado de la mentira, del engaño. Eso quiero que quede en nuestra mente, para que vayamos distinguiendo. Pero quiero decirles aclararles una forma de pensar que tengo muy personal. Desde muy pequeño, desde joven, me gustó pensar, ver las cosas positivamente. ¿Sí? Si usted me dice que es un día nublado, le voy a decir, está precioso porque nos da una rica sombra. ¿Ok? Si me dice que hace mucho calor, le voy a decir, ese calor sirve para que las plantas germinen y tengamos que comer. El aire está medio caliente, te va a servir para que sudes y te purifiques, salga lo malo de tu cuerpo. Si el agua está no tan fría, te voy a decir que sirve para que tu garganta no se te vaya a maltratar. O sea, ver las cosas positivamente. Y nosotros, de parte de Dios, tenemos la libertad de decidir cómo vamos a pensar, cómo vamos a decir las cosas. Y yo lo hablo positivamente. Entonces, quiero decirte que a pesar de que vamos a hablar de cosas que no debieron de suceder, pero sucedieron para tu salvación y la mía, pero vamos a ver lo más positivo,
lo bueno, lo grande, lo que el Señor logró para ti y para mí. ¿Ok? Entonces, vayamos ahora ahí en el mismo capítulo de Mateo 26, pero ahora vayamos al versículo 14 al 16 y veamos lo que dice. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Eran doce discípulos, quedamos, pero uno de ellos. ¿Qué quiero decirles con estos? El Señor estaba a punto de sufrir una traición de uno de los más allegados, y era el tesorero, el que portaba el movimiento económico de ese movimiento que iniciaba del famoso, que ha llegado hasta nosotros, cristianismo. Y les digo famoso porque del otro lado del mundo, nosotros todos, a pesar de la diferencia que hagamos de religión, de pensamiento, de idea, para ellos todos somos cristianos. ¿Somos famosos o no somos famosos? Inició con nuestro Señor Jesucristo. Es un movimiento. Y gracias a Dios que tú y yo pertenecemos al movimiento de Jesucristo, llamado cristianismo. Así es que no es poca cosa. Eres parte del reino de Jesucristo, del Rey del Universo, que hoy está sentado en su trono a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Así es que si tú te sientes caído, te sientes sucio, te sientes pecador, lo único que tienes que decirle: Señor Jesús, perdóname. Y Él, el dueño del perdón de todo el mundo, te lo dará. Y tú quedarás limpio como si nunca hubieras pecado. Porque dice que Él le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, yo ya pagué su perdón, dáselo. Y no lo mires a Él, no mires a Arturo, no mires a Raúl, no mires a los que estamos aquí. Mírame a mí, dice Jesús. Porque Él vivió una vida perfecta, Él no tiene pecado. Él solamente sufrió por nosotros y hoy nos regala la vida eterna. ¿Qué más quieres? No hay más que pedir. Óigame, ese regalo no se encuentra en ninguna parte, solamente creyendo en Cristo Jesús. Así es que este personaje llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Y cada año se elegía a un sacerdote para que representara todo el movimiento. Y en ese entonces se llamaba Caifás. Era el responsable, o fue el responsable de lo que sucedió en esa época. Y veamos lo que sigue diciendo. Y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y se le estaba acabando el tiempo. Tenía 2 días nada más para hacer lo que él ya había decidido. Había estado 3 años y medio con Cristo Jesús. Había saboreado del pan que él había multiplicado, de los peces que él había multiplicado, de todos los sermones tan preciosos que él había hablado, los había escuchado de cerca. Pero en 2 días estaba echando a perder todo el resto de su vida y de su eternidad. Bueno, pero cada quien decide lo que quiere. Es la libertad que tenemos. Ok, Jesús sabía que iba a morir, y ahora que alguien lo iba a traicionar de sus allegados. Y para que alguien le confíe la economía de un movimiento a alguien, es que le confía. O sea, Jesús depositó la confianza en Judas, y Judas, por eso se le llama traición, porque era de confianza. Entonces lo traicionó. Pero aunque el Señor lo sabía todo, él seguía firme adelante, porque él, su propósito era salvarte a ti y salvarme a mí, mediante su muerte, mediante su sufrimiento y su resurrección, que hoy
aunque la Biblia no menciona día, no menciona fecha para que se conmemore, pero el mundo cristiano decide que hoy se celebra el día de la resurrección. Jesús murió el viernes por la tarde, descansó todo el día en la tumba el sábado y resucitó el domingo. Así lo dice la palabra. Por eso lo estoy repitiendo de esa forma. Veamos lo que dice ahora ahí Mateo 27, el siguiente capítulo nomás. En el capítulo 27, versículo 27 hasta el 31. Veamos lo que dice la palabra. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y aquí hago un espacio. O sea, los que estaban de turno dando su servicio al gobernador, o sea, a todo lo que se necesitaba en ese lugar, llevaron a Jesús al pretorio. Pero no se conformaron con eso. Lo llevaron y juntaron, fueron a llamar a todos los que eran soldados de ese entonces. Y ahora sí, empiezan a hacer una especie de show. Pero qué show tan difícil, tan triste, que no tiene comparación. Es más, no tengo palabras para expresarlo. Fíjense lo que hacen todos. Ya, los soldados de turno frente a la compañía del 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña, le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Se dan cuenta? En vez de arrodillarse ellos ante el Rey de Reyes por una reverencia, lo estaban escarneciendo, se estaban burlando de él, le estaban escupiendo el rostro, lo estaban abofeteando, y no contentos con que le pusieron la corona de espinas y las espinas estaban clavadas en su cráneo, ahora le pegaban para que las espinas dieran mayor dolor. Y ese dolor lo sufrió mi Señor Jesús por ti y por mí. Porque tú y yo debíamos de pagar nuestra deuda, ese dolor era de nosotros, pero Él decidió llevarlo por ti y por mí. ¿Cómo no he de alabarle y bendecirle si Él merece todo? ¿Por qué? Porque lo hizo todo por mí. Ok, ya está la decisión tomada, ahora ya lo llevan para crucificarlo. Y veamos ahora lo que dice el versículo 40 del mismo capítulo 27 hasta el 56. Lo que sucedió: ya lo habían crucificado, ya dice que unos pasaban y movían la cabeza, le habían puesto un letrero ahí que Jesús era el Rey de los Judíos. Y el 40 dice: y diciendo: Tú que derribas el templo en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Era una burla o no era una burla? Pero sin saber lo que estaban diciendo, él lo podía hacer, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hizo? Por salvarte a ti y a mí y salvar a esos soberbios. Que si hubieran entendido que estaban ofendiendo al Hijo de Dios, que los estaba salvando también a ellos, no lo hubieran hecho. Les hubiera dado vergüenza. Es más, se hubieran arrodillado ante Él. Sin embargo, no lo entendieron. Y aunque su salvación se logró para ellos, ¿qué puedo decirles? El que la aceptó, el que creyó en el Señor, tenía la salvación en sus manos, a su disposición, solamente tenía que aceptarla. Pero muchos, la mayoría de ellos, no lo decidieron así.
El 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, o sea, todo el grupo que se juntó para tomar la determinación de crucificarlo con mentiras, con engaño, ahora también está ahí, escarneciéndolo. Y fíjense lo que le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Ustedes creen eso? Claro que no. Él se podía salvar, pero por ti y por mí, no decidió salvarse en ese momento, de esa forma, porque él tenía algo más grande todavía que lo que ellos podían imaginar. Así es que lo que tú te imagines no es. Lo que el Señor tiene preparado es mucho más de lo que tú y yo podemos pensar. Eso es lo que quiero que veamos. Lo positivo, lo grande. El grande estaba siendo crucificado, pero el grande iba a resucitar. Algo nunca visto por el ser humano. Habían visto cómo él había resucitado, pero que él mismo resucitara, estando muerto, no se había visto ni se verá, porque es el único acto que él hará, que hizo para redimirnos, porque su sacrificio está completo. Tu salvación está completa. No falta absolutamente nada, solamente que tú la recibas, así como yo la recibo. Dice: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No creyeron que levantó a otros muertos, no creyeron que multiplicó los panes y los peces, no creyeron que él podía ser su salvador, no creyeron. No hubieran creído aunque hubiera bajado de la cruz, se hubieran asustado. Y si él hubiera hecho acto de su poder, los hubiera aniquilado. O sea, no tenían otra alternativa. Pero así es el ser humano. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se calcula que fue de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, según los eruditos y escritores. Cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 6 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es, esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y aquí hago un paréntesis, o otro paréntesis. Los israelitas directamente, los judíos, sabían que Elías había sido levantado hacia el cielo sin tener muerte. Por eso decían que estaba clamando a Elías. Pero ahora les pregunto, ¿quién fue el que permitió y que levantó a Elías para llevárselo al cielo? Ese que ellos tenían crucificado, pero lo tenían crucificado porque se había hecho hombre, no por ninguna otra razón. Si él en ese momento ejercía su poder de Dios, no había humano que hubiera quedado vivo en ese momento. Pero Jesús, paciente, tranquilo, por salvarte a ti y a mí, ¡qué maravilla! No decidió hacer lo que ellos pensaban o decían. Y prosigamos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesús no es que lo hayan matado. Él entregó su Espíritu. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida. ¿Recuerdan cuando Dios hizo a Adán y Eva? O hizo a Adán primero. Lo hizo del polvo de la tierra. Ahí estaba el muñeco inerte. ¿Y qué fue? Sopló en su nariz del espíritu de Dios, de la vida de Dios, para que nuestro padre Adán fuera una alma viviente. ¿Ok? Ahora lo contrario. Ese ser que le dio la vida a Adán, ahora, ¿qué sucede? En tus manos entrego mi espíritu.
deja ir el espíritu, deja ir la vida. ¿Para qué? Para poder morir. Morir por ti y por mí. Ok, ya sucedió la muerte. Pero ahora viene lo maravilloso y lo grandioso que sucede cuando Jesús hace las cosas. Él siempre va a ser el grande, el poderoso, el inigualable. Aún cuando estaba, fíjense lo que sucedió, cuando estaba muriendo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Vean lo que dice la palabra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entrega su espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron. ¿Ok? Con su muerte, ¿qué estaba haciendo? Que otros seres que estaban muertos, que estaban descansando, resucitaran. Y ese solamente era el comienzo. Ok, veamos esas maravillas. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Pero vean aquí un detalle. Después de la resurrección de Él. Ok, ellos resucitaron cuando Él murió, cuando tembló la tierra. Fue el primer acto de soberanía, de demostración ante el universo, que el Señor Jesús solamente estaba cumpliendo un espacio, una forma para salvarte a ti y a mí. ¿Sí? Pero su espíritu fue a Dios que estaba encargado con el Padre. Su espíritu, su cuerpo estaba volviendo, y ni siquiera volviendo, estaba en un espacio de tiempo quedando en la tierra. ¿Sí? En un espacio de tiempo quedando en la tierra, en la tumba, en donde lo pusieron. Pero los seres que a Él le placieron, los resucitaron. Pero no salieron de las tumbas hasta que Él resucitó. Así lo dice la palabra. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, se dan cuenta, se imaginan que vamos a hacerlo de una forma entendible para nosotros. Para nosotros, pues mi papá murió, está descansando. Y un hermanito, chiquito. Y otro hermano, grande. Otros tíos, familiares, abuelos. Abuelos paternos y abuelos maternos ya murieron. ¿Qué sentiría yo? Voy a poner mi ejemplo. Que viniera, en este caso mi padre, y me dijera, hijo, me resucitó ya el Señor Jesús. ¿Sí? Vengo solamente a testiguar y a decirte para que tú, tus hermanos, tus parientes, tu familia, sean testigos de lo que Él está haciendo ya. Aunque Él estaba bajo la tumba, pero ahora venció la muerte y con Él nos trajo a nosotros. ¿Creeríamos o no creeríamos? Óigame, yo brinco de gusto y, pero que me dijera mi padre, pero me voy a ir con Él, porque Él así ya lo ha dispuesto. Así sucedió con todos los que creyeron en el Señor y descansaron y se les dio oportunidad de ir a sus familiares. Así de sencillo. Pero son cosas que no las vemos comúnmente, ¿cierto o no? No las predicamos ni siquiera los pastores comúnmente. Pero es a lo que debíamos darle mayor énfasis. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor Jesús, el Todopoderoso, el que no lo detuvo ni la muerte, ni el dolor, ni nada. Solamente
vino a cumplir lo que tú y yo teníamos que cumplir, vino a sufrir lo que tú y yo debíamos de sufrir, y ahora con ello nos da el privilegio y el honor de gozar lo que Él, el, tener el privilegio que Él tiene, tendrá por los siglos de los siglos, ser el más grande en toda la extensión de la palabra, porque dice que como Él se humilló a lo máximo, hasta venir a morir tu muerte y la mía, pero ahora el Padre lo elevó a lo sumo y ante Él se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo del cielo y debajo de la tierra. Óigame, a mí me emociona, me llena de gusto y alegría poder ser el portador de predicar la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él no ha perdido una sola batalla y que Él tiene previsto para que yo y tú, tú y yo, seamos salvos y estemos para siempre con Él. Bendito sea su nombre. Ahora sí vamos a ver, aparte de los que resucitaron, ahora quienes creyeron. El 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo que no hicieron los escribas que habían escrito la palabra, los fariseos que se las sabían de memoria, los ancianos que tenían que respetar, que manifestar respeto y enseñar respeto a los más jóvenes, lo hicieron ¿quiénes? Los mismos que crucificaron a Jesús, ahora reconocieron verdaderamente era ¿qué? El Hijo de Dios, porque ellos estaban impuestos a matar, a crucificar a todo el que tuvieran que crucificar. En aquel entonces era como la silla eléctrica o la cámara de gas. Ahora ya el que no tiene salvación será aniquilado. Pero nunca habían visto lo que había pasado en ese incidente. El cielo se oscureció, el astro mayor llamado sol, a su creador no quiso iluminarlo para que se viera lo que estaba sucediendo. Nuestro Padre estaba sufriendo con su Hijo. Porque ¿a qué padre no le duele lo que le pasa a un hijo? Y les platico una historia. Mi hija se llama Perla, Perla Saraí. Yo estaba bien estresado en un tiempo de mi vida allá donde yo vivía y decidimos salir a ver cómo se nos iba el estrés. Fuimos a orillas de una laguna a ver unas lanchas, muy de mañana, muy temprano, porque el vapor se levanta, se ve bonito, respira un aire puro. Llegó la hora de desayunar y a la que fue mi esposa le gustaba ir a comerse unos tacos de pastor. Y bueno, vamos a eso. Y regresamos a una piscina, una alberca. Los muchachos se fueron a echar un chapuzón. Era mi hija, tenía como 15 años aproximadamente, y llevaba un amigo también de 15 años. Y mi hijo más chico, pues le lleva 10 años, tenía 5 años. Yo me recosté, estaba descansando, plácidamente, el estrés estaba yendo. Oye, cuando llega corriendo y me dice el muchacho, el jovencito: don Arturo, se está ahogando Perlita. Ay, no hombre, así, como un resorte salí, y la voy viendo allá en lo más hondo de la alberca, solamente el pelo se veía que iba para abajo. No hombre, salí disparado, yo no sé cómo me quité los tenis, yo andaba en short, ahí se quedaron los tenis y adentro del agua. Fui como pude, le puse mi hombro abajo de su cuerpo, la fui sacando para que ella respirara. Y me la traje hasta donde estaba más bajito y entonces ya reaccionó, la saqué, ok, respira, estás bien, echó el agua que había tomado, está bien. Si uno de padre no mide las consecuencias, no lo hace así, ¿cómo creen que estaría nuestro Padre Celestial viendo cómo había sufrido o estaba sufriendo su Hijo único? Y aquí viene otro detalle, ¿por qué su Hijo único? Porque Él a todos nosotros nos hizo diferentes.
No hay ni uno igual. Y si usted checa su huella dactilar nomás, como un dato, nadie tiene la misma huella dactilar que usted. Si eso hizo con nosotros, ¿cómo que cómo hizo en el tiempo de la eternidad a nuestro Señor Jesús? ¿Quién lo puede explicar? No hay explicación. Por eso le llama hijo único. Y usted también es hijo único. Claro que en diferente espacio. Pero ahora vamos a ver otra cosa más grandiosa también. Ahora vamos a pasar al capítulo 28 y vamos a comenzar con el versículo 1 al 10. Y ahí, discúlpenme, me voy a echar un sorbo de agua porque... cuando uno habla y se emociona, se necesita. Dice el versículo número 1, vamos a leer hasta el 10. Pasando el día de reposo, o sea, quedamos que Jesús muere el viernes por la tarde, el sábado está en la tumba, el domingo resucita. Ok, así lo dice la palabra. Pasando el día de reposo, o sea, se le llama día de reposo al sábado, al amanecer del primer día de la semana, hoy, domingo, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto. ¿Qué hubo el viernes? Un gran terremoto. ¿Qué hubo el domingo? Un gran terremoto. Ok. Porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ok. Aquella piedra que estaba tapando la tumba del Señor Jesús, él la quitó, la puso a un lado y se sentó arriba de ella. ¿Símbolo de qué? De poderío. Ahora, el resucitado, ¿qué podía hacer? Salir. Ok. Dice que su aspecto del ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Recordemos que había pedido una guardia para que no fueran a robar el cuerpo los discípulos. Así dijeron los fariseos, los escribas y ellos, los sacerdotes. Así le dijeron a Pilato, no vaya a ser que vayan y lo roben. No, no, aquí nadie tenía que robar nada. Se iba a cumplir lo que ya estaba establecido por nuestro Padre Celestial. Mas el ángel, vean lo que dice, de miedo dice que los guardas temblaron y quedaron como muertos, o sea, tiraditos, y estaban entrenados para no tener miedo, ¿ok? Y eran muchos, y era un solo ángel, ¿ok? Y de miedo, pues cayeron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. ¿A quién dijo? Los soldados están ahí temblando y cayeron como muertos. Pero ahora entra en acción las mujeres. Ya vimos que era María Magdalena y la otra María. Ok, eran dos Marías. Dicen, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. No temáis vosotras. Ustedes no se preocupen. Ustedes son creyentes, ustedes creen en el Dios Todopoderoso, es el que me mandó, vine a resucitar o abrir la puerta a mi Dios, el Todopoderoso, que es el Hijo. Así es que, y si ustedes creen igual que yo, le obedecemos, ni se preocupen, ustedes no tengan temor, ¿ok? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Le habían dicho al ángel que ellas lo iban a buscar, pero él ya lo sabía, ¿verdad? Ok. El que fue crucificado, para seña exacta. No está aquí, les dice. Pues ha resucitado, como dijo, o sea, se cumplió como él lo había dicho. Al tercer día voy a resucitar. Ahora les dice, vengan y vean, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, para que se cercioren. Pero ya que se cercioraron, ya que vieron, dice, e id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Ahí nomás para que tengan seguridad, ¿verdad? No se preocupen, yo se lo estoy diciendo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, y recordemos que el temor no es igual que el miedo, el temor es respeto. O sea, respetando al ángel, dice que salieron del sepulcro con temor y gran gozo. O sea, iban brincando de gusto, felices. Oye, lo que nos dijo se cumplió al pie de la letra. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, pero no llegaron. Por el momento no llegaron. Alguien les interrumpió su carrera. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿A quiénes, perdón? A mis hermanos. Ya no les dijo discípulos, ¿verdad? Ya no les dijo amigos. Ahora les dijo hermanos. La sangre de Cristo Jesús nos ha hermanado, me cuento con él, con ellos. A los discípulos los hermanó con Cristo Jesús. A nosotros nos hace sus hermanos, aunque no lo merecemos. Y aquí viene algo grandioso con lo cual vamos a cerrar este magno evento. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La sangre nos hermana con Cristo Jesús. Y Jesús mismo lo prometió. Dice que así como Él se ha sentado en el trono de su Padre, así nosotros nos sentaremos en su trono, todos los que creamos en Él y con su ayuda hagamos su voluntad. ¿Ok? ¿Y dónde está la voluntad del Señor? Está escrita en este magno libro llamado Biblia, Sagrada Escritura. Solamente estúdiala y síguela. Es todo. Estúdiala y síguela. Porque nuestro hermano mayor, llamado Cristo Jesús, ya está en el cielo, sentado en su trono, intercediendo por ti y por mí, ante la diestra de Dios Padre, para que si tú te equivocas, simple y sencillamente pidas perdón, porque el perdón ya está ganado por Cristo Jesús. Por eso sufrió, murió, pero no se quedó ahí. Resucitó de los muertos para traer consigo con él a todos los que creamos en su nombre. ¿Tú crees esto? Yo lo creo. Lo creo, lo creí, lo creo y lo seguiré creyendo por la eternidad. Porque yo creo en la vida eterna que me ha dado nuestro Señor Jesús. Y aunque yo tuviera que descansar, yo sé que Él me va a levantar cuando Él venga. Y junto con mis hermanos iremos a estar con Él por la eternidad. Eso es lo grandioso. Le dolió, es cierto, lo golpearon, es cierto, lo mataron, es cierto, pero lo más maravilloso es que Él resucitó, me da la salvación, te la da a ti y a todo el que crea en su nombre. Recíbela junto conmigo. Y voy a dejarte con esta oración. Voy a dejarte en las manos de ese ser que resucitó y que hoy conmemoramos ese gran día. Inclinemos el rostro. Bendito y amoroso Padre, primeramente te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. No merecemos nada, pero tú nos lo das todo. Te golpearon, te lastimaron nuestros ancestros. Los que debieron de representarte no lo hicieron. Señor, te suplico que nosotros te podamos representar como tú lo mereces. Ayúdanos a eso. Ayúdanos para que los que te están viendo en la página de esta iglesia confíen y crean en ti como nosotros con tu ayuda lo hacemos. Dales tu ayuda para que lo logren. Dales tu espíritu para que los convenza de pecado. Dales tu espíritu para que los lleve a tus pies y se encuentren contigo. A los que nos han de ver en el Facebook, en el YouTube, bendícelos.
Ayúdalos que crean en tu bendita palabra y que tu palabra logre el objetivo para lo cual la has mandado. Señor, nosotros te exaltamos, te bendecimos y nos unimos a ese logro maravilloso y grandioso que hiciste cuando viniste a esta tierra de vencer la muerte y asegurarnos la vida eterna. Y hoy lo compartimos con todo el que lo desee escuchar y creer para que tu nombre siga siendo exaltado. Señor, nos vamos a despedir de este lugar, pero queremos que nunca nos despidamos de tu presencia, que siempre estemos delante de ti, que siempre nos guíes con tu mano poderosa y que el día que tú vengas, sea que descansemos o sea que estemos vivos, se cumpla completamente tu promesa, la podamos vivir, la podamos gozar y vayamos contigo para estar por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, démosle honra y gloria a nuestro Señor porque Él la merece. See you.
sin mancha de él vendré, justificado por la fe. Rogándole al Señor que los cuide, los proteja, los lleve de su mano toda esta semana. Y si es su voluntad, la próxima estemos aquí para seguir honrando, bendiciendo su nombre y hablando las maravillas que solamente Él puede hacer. Dios los bendiga.